hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Nacieron todas las flores. Y en la vela del bautismo cantaron los ruiseñores. Y a la luz del día nos dio, levántense de mañana, mire que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y daré los buenos días acostadito en su cama. Cielo, quisiera bajarle dos, una para saludarle y otra para decirle adiós. Y flores, este día vengo a adornar. Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. Muy buenas tardes, amigos nuestros. Déjenme decirles que nos encontramos a 15 de mayo del 2021 y pues bueno, nos tocó el día de festejar a nuestro santo patrono San Isidro Labrador y nos dirigimos ni más ni menos que al Venadito. Ya estamos en tierras del Venadito, vamos a subir hasta la comunidad que está aquí arribita. Pertenece al municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Este lugar se encuentra acá por los Papagayos para adelante, mi gente, y está muy bonito. Ha llovido bastante, así es que el día de hoy nos va a tocar caminar un ratito porque el camino está algo descompuesto, pero lo interesante es llegar hasta allá, hasta el Venadito, para llevarles hasta sus pantallas lo mejor de esta fiesta patronal. Y bueno, desde aquí queremos agradecer enormemente a nuestro amigo Ernesto Ortega Agosti por patrocinar al canal y traernos hasta este lugar. Y bueno, mandarle saludos también a todos sus hermanos que están allá en la Unión Americana, a Carlos Ortega que está por allá en Lobo, Texas, hasta allá se ve el saludo. Para José Luis Ortega que está por allá en Baltimore, Maryland. También para Liliana Ortega y para su esposo Gonzalo Zanella, pues bueno, también por allá en el estado de Maryland, hasta allá se ve el saludo. Y bueno, agradeciendo también por aquí al señor José Ortega Maldonado y a la señora Francisca Osti Jiménez, pues bueno, son los que van a estar aquí al frente de esta fiesta y nosotros aquí los vamos a andar acompañando a lo largo y ancho de este evento. Acompáñenos, porque aquí comenzamos. Esto es Cowboy para la Banda. Y bueno, miren nada más, por acá está nuestro amigo José Ortega. Por acá se vino a esperar al padre, aquí lo está esperando al pie del cañón. Aprovechó también para echarle de comer a las vacas, ¿verdad, amigo? Seguro. No, pues hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Y así es la vida de campo. Así es la vida.
Oiga, esos animalitos que trae ahí son de todos sus hijos. Sí, todos. Ah, bien. Sí. Hombre, andan bien gordos todos los animales. Pues estos, oiga, pero acá en el plan nos dio un baje acá en el toro. Ajá. Nos dio un baje la seca. Hubo seca. Y nomás aquí es donde traigo alrededor estas. Traigo más animales abajo en otro potrero. Y aquí, ay, en la, por la casa están ahí donde va a ir. Ahí traigo otros animalitos. Acá, los de aquí sí, pues de nuevo que aquí les doy de comer de seguido cañita. Ah, ándele. Sí. Eso sí. No, pues sí, sí estuvo duro la seca. Y más que se iba a poner, oiga, sí. Porque en este mes casi no llueve. No, y ya las presas ya se nos habían secado las presas. Ya sí. Muchas presas se nos habían secado. Ya tenía poca agua ya las presas, ya bailando. Bueno, no, pues gracias a Dios que llovió. No, muy a tiempo, llovió. Muy sí, a tiempo. No se esperaba esta agua ahí. No, pues no se esperaba. Ahorita por donde quiera ha llovido, oiga. Allá para el plan también están hasta inundados de agua. Pero bueno, pues así es esto. No, hay que sí. Nomás hay que cuidarnos de no pasar una desgracia ahí entre el agua, pero. El agua, sí. Sí. Y de ahí en fuera, pues el agua que venga es bienvenida. Sí, no, es, sí. El agua es vida. Sí. Oiga, ¿y esos animalitos son suyos? Este sí. ¿Ere? No, estos están bien arreglados, oiga. ¿Son mansitos? Sí, son mansitos. Ahorita sí iba un otro cargado que iban a llevar, ¿sabes qué? Unas boporas que si no subían para arriba la gente, la llevaban a otra mula. Ándele. Sí. ¿Para cargar ahí los que iban adelante, las de las danzas? Sí, adelante, sí. Ah, muy bien. Y bueno, ahorita vamos a ver si llega el padre, a ver si le toca montarse en alguno de estos animales. Por aquí lo están esperando. Miren nada más qué chulada de animales tienen. Bien arregladitos, bien bañados y pues bueno, con sus sillas de montar. Déjenme decirles que si no son nuevas, casi lo son, se ven a todo dar los animales bien arregladitos. Y estos son los especiales, don, para la sierra. Son especiales para la sierra. Vean, estos no se resbalan como los caballos. No se resbalan como los caballos. No, hombre, son seguros. Son seguros y por lo cortito, pues también, bien cómodos. Sí. Bueno, pues esta es la vida del campo. ¿Y qué más hacemos? Pues, ¿qué más hacemos, cierto? ¿Eh? Mándele saludos a sus hijos, don. ¿Eh? Mándele saludos a todos sus hijos que están allá en la Unión Americana. Mando saludos. Sí, mándele saludos. Puta, yo no sé ya ni hablar. No, pues que cómo están mucho y que se cuiden. Pues, ¿qué más hacemos? ¿Están oyendo qué? Sí, lo están oyendo. Órale. ¿Eh? Les mando saludos. Aquí está su papá con el que va a visitarnos allá al venadito. Bueno. Y aquí está conmigo ahorita, aquí estamos, aquí en el ojo de agua, ustedes ya saben dónde. Sí. Y bueno, cuidando los animales, pues. Y cuidando los animales, muchachos. Para que no se agüiten. Para que no se agüiten. Sí, que vean acá que el campo sigue produciendo. Ándele. Mire bien gordotes que andan. Sí. ¿Tiene también de ordeña o no ordeña? Ahorita no. No es temporada. Pero no mala temporada, ya viendo pasto, ordeñamos aquí. Está bien. Bueno, don, pues nos vamos a adelantar. Ándele. Nos vamos a adelantar, le vamos a caminar tantito, a ver si ahí nos alcanza el padre. Ándele. Porque de repente él viene en el jeep y llega hasta allá arriba. Sí. Bueno. Órale. Don José, ya nos encontramos. Órale, pues. Y aquí vamos en esta subida, amigos. Por acá se quedó este amigo de la moto también. Miren nomás cómo anda el lugar. Está feo el camino. Ayer llovió en la noche y está un atascadero. Aquí continuamos en esta sierra del Venadito, mi gente. Que comparte, que comenta, que nos regala un like en la página Los Rugas Oficial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Muchísimas gracias. Allá para el amigo Edo y la página Yo Soy Guapanguero. Allá para Norteñitas. Amigos de nuestros, aquí vamos en el camino en esta subidita. Los Rugas, muchísimas gracias. Vamos a enviarle también a la fiesta de San Isidro Labrador, mi gente. La verdad, este tema, está feo el camino. Nacional, para acá, anoche llovió fuerte. Se llama La Flor de Piña, arcos. Adaptado al estilo de sus amigos. Parte de la tierra es esa que se conoce como tierra chiclosa. Pues bueno, aquí vamos caminando. Ánimo, mi gente, esto es todo para la banda. Vamos a la fiesta. ¿Cómo ve? Vamos a divertirnos un rato y acompañarlos y pues a darle gracias a San Isidro Labrador.
ahorita regresamos, ¿no? Ándele. ¿De qué familia es usted, amigo? Hosti. ¿De los Hosti? Sí. Ah, mire, nos mandó a nosotros Ernesto Ortega Hosti. Ernesto Ortega. Sí, nos mandó a filmar un video aquí de la fiesta. Ajá. ¿Y para allá vamos? ¿Cómo ve? No, ya van llegando, aquí están los dos. Ah, sí, ya oímos ahí la música. Ajá. Oiga, mándele saludos a su familia, a su gente, no, que está afuera. Saludos a todos, los quiero mucho a todos. Ándele, de sus hijos, ¿quién está por allá lejos? No, nadie. ¿Nadie? ¿Aquí andan todos? Sí, aquí andan. Bueno, ajá. ¿De sus familias? Sí, todos. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues acá lo esperamos en la fiesta, amigo. Ahorita regresamos. Ándele. Bueno, pues, ahí vienen atrás otros. Mis amigos, pues bueno, aquí vamos ya acercándonos al rancho por allá, se alcanzan a ver ya algunas casitas al fondo. Pues bueno, déjenme decirles que no está tan lejos de ahí de donde están las primeras casitas de aquí del venadito, las que están allá pegadas a papagayos. Se hace aproximadamente media hora de camino, pues, cambiando espacio, ¿verdad? Si le dan un poquito más recio, pues a lo mejor en menos tiempo llegan, pero tranquilón, media hora. Media hora se avienta uno caminando, en subiditas y bajadas y de todo hay aquí. Una vegetación, pues bien a todo dar. Y recordando cuando anduvimos por allá en la fiesta de la Virgen de Lourdes en San José, San Nicolás de los Montes. Y pues bueno, desde aquí les voy a mandar saludos a mi amigo Pablo Carrillo, Armando Carrillo. Y pues a toda la gente de acá de Potreritos, que aquí estamos ya cerquitas también de Potreritos. A toda esa gente le vamos a mandar saludos, los que están por allá en la Unión Americana, a la familia Costalera, claro que sí, hasta allá se va el saludo. Y bueno, también un saludo enorme por ahí a Víctor Mayo, a Martín Mayo, patrocinadores oficiales de aquí del canal Cowboy para la Banda, a nuestro amigo Lorenzo Guevara. Y bueno, también por ahí acordándonos de nuestro gran amigo José Ocampo. También aquí de los patrocinadores del canal, su señora esposa, la señora Doña Licha Mayo. Ahorita nos veníamos acordando de las gorditas que nos comimos por allá en la sierra, muy sabrosas, esas gorditas con carne de venado. Mi gente, pues aquí también la gente de aquí tiene pues mucho venado. Miren nada más, qué chulada de paisaje hay para acá. Un montón de vegetación, también tienen sus charquitos de agua, sus presas. Mira nada más por allá. Como nos decía el señor, se estaban secando y ya empezaron a agarrar un poquito de agua. Ahí se ve. Y qué bueno que llovió, qué bueno que llovió. Ojalá y siga lloviendo un poco más. Bueno, aquí continuamos. Queridos amigos, hemos llegado ya por fin al venadito. Ya estamos viendo ya las primeras casas que hay aquí en el venadito. Esas son las que están aquí luego en la entrada. Pues bueno, por allá también ya hay unas gentes de aquí del rancho que pues están ya aquí en la entrada recibiendo a toda la gente que se venga a disfrutar de la fiesta en honor a San Isidro Labrador. Y bueno, los pequeñines por allá, en los columpios. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Mira, más que rico se ve esos pequeñines. Amigazo, ¿cómo está? Sí, está bien a todo dar, oiga. Qué bueno que llovió. Estábamos viendo que el camino está, pero bien atascoso. Oiga, ¿usted es de aquí, mero? No, pues de abajo, de otra casa que está abajo. Las primeras casas que están allá donde empieza el rancho. Sí. Ándele, qué bueno. ¿Se vino a pie? Sí, nos trajeron a caballo para traer las cosas para aquí. Ah, qué bueno. ¿De qué familia es usted, amigo? De los Ortega. ¿Cómo se llama? Gavín Ortega. Ándele. ¿No es hermano de Ernesto Ortega? Primos. Son primos. Ándele. Mándele saludos a toda su familia, los que están allá en el gabacho. Para todos los norteños. Ándele. De acá de rancho, acá del Venadito. Claro que sí. De acá de Gavín Ortega. Ándele. ¿Hermanos que tenga por allá? Tengo a Jesús Ortega y
Noemí. ¿En qué parte están ellos? En Dallas y Houston. ¿En Houston? Ándale, hasta Dallas y Houston se va el saludo. ¿Vienen seguido para acá o no? Ya tienen rato allá. ¿Se acuerdan del ranchito? Mira nada más. Está muy bonito el rancho, no lo abandonen. Sí. Oiga, y los animales también bien gordotes. Estábamos viendo unas vacas ahí, las que están enfrente de ahí de su casa. Ajá. También gordotes todos los animales. Está allá detrás de su dios, está bonito. Y está bien verde ya. Lugar, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar, mi amigo. Y bueno, a toda la gente de Ciudad del Maíz y los alrededores, les invitamos a que se vengan el próximo año aquí al Venadito, a la fiesta en honor a San Isidro Labrador. Por acá está también ya un grupo de danzantes, vamos a ver de dónde son. Y bueno, los primeros que han llegado a acompañar a San Isidro, ya presentes por este lado. Allá al fondo están unos amigos de a caballo. Ya vienen llegando también. Y bueno, por acá están los amigos de la danza de caballito. Ahí cuando veníamos bajando ya se oía la música. Más de ratito vamos a ver la presentación de esos muchachones de San Miguel Arcángel, la danza de San Miguel Arcángel. ¿De dónde vienen, chavalones? Del Olivo. Del Olivo, desde el Olivo se vinieron. Ándele. Oigan, ustedes dejaron la camioneta aquí en la subida, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No, pues ya no caminaron tanto. Bueno, qué todo dar que se hayan venido a la fiesta y pues bueno, a participar un rato en esta fiesta en honor a San Isidro Labrador. Bueno, por acá también la familia Ortega presente. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien, ¿usted? ¿A qué hora llegó? Estamos llegando. Qué bueno, qué bueno. Ah, usted era el que traía los de la danza. Muy bien. No, pues qué todo dar que se haya venido a la fiesta. Ándele, eso sí. Desde Aquiles Herrán. Claro que sí. Amigo, mande sus saludos a su familia, a su gente. Están todos por allá, Norte Carolina. Claro que sí. ¿Por allá quién están sus hijos? Mis hijos. ¿Cómo se llaman? Gerardo Carrión y Lorena Carrión. Ajá. Y nosotros no están en Washington. Sí. Ándale, bueno, pues ahí está el saludo especial para toda la familia Carrión. Ándele, los Carrioli. Bueno, aquí vamos a seguir, mi amigo. Por si le faltó alguien, más de ratito los mandamos. Y bueno, vamos a ver el interior de la capilla de San Isidro Labrador. Mira nada más, por acá está. En lo recóndito de esta sierra de nuestro municipio, Ciudad del Maíz. Por ahí nos comentaba el señor José Ortega, que este santo lo trajo por allá un señor de los de antes, el señor Bartoldo Zanella, fue el que trajo este santito, miren nada más, ya hace un chorro de años. Y aquí lo tenemos presente. Bueno, y aprovechando vamos a mandarle también un saludo a todos los maestros. Hoy también se festeja el Día del Maestro, así es que muchos saludos a todos los maestros por los que hemos pasado ahí en las escuelas, que nos han dado nuestros coscorrones, pues bueno, hasta allá el saludo. Miren nada más la gente de Venadito, ellos son los originales de aquí de Venadito. Señora linda, ya estamos aquí acompañándolos en su fiesta. Muchas el año gracias. Pasado se nos cebó por la pandemia y este año ya nos tienen aquí con ustedes. Ya estamos de listo. Ay, juela, ¿qué tal? Señora linda, mándele saludos a su familia, a su gente que no puede venir para acá. Gracias que nos vienen a visitar y les mando saludos a todos los que nos ayudan a hacer la fiesta. Claro que sí. Que se hace posible porque poquito a poquito todos ponen poquito. Su granito de arena. Ajá. Ándele, de los que se acuerde. No, pues
todos los hijos de los que hemos venido aquí, ¿eh? Ándale. Muy bien. ¿De parte de? Gregorio Acosta Pérez. Ándale, la familia Acosta Pérez. Bueno, pues aquí vamos a estar esperando a que llegue el padrecito, porque ahí viene atrás para dar la misa. Sí, ya viene atrás. Escuchamos la camioneta por allá que venía subiendo. Como que ahora viene poca gente, ¿no? Casi no, es que está muy, muy llovido. Está muy llovido ahora. Queríamos agua, pero bueno, eso es lo que queríamos, que a todo da también que llovió, porque también hace falta mucho el agua. Ándele, sí, mire. ¿No se acuerdan ustedes más o menos cuánto tiempo tiene la imagen aquí en el rancho? No, pero es que se lo viene a ya se puso. ¿Y usted en qué año más o menos llegó? Ah, no, pues ya tiene un chorro de años. Bueno, ahorita vamos a preguntarle a la gente más grande que nos comenten a ver cuántos años tiene el santito aquí en el rancho. Y bueno, aquí continuamos. Y bueno, miren nada más, la gente se ha cooperado para hacer las necesitas, también para darle de comer a los invitados, a la gente que llegue a acompañar a San Isidro en su día. Y por acá tenemos ya las hieleras, los refrescos. Y bueno, aquí se están acumulando todos las cooperaciones que va a hacer la gente para estar celebrando en este día a San Isidro. Y bueno, también por acá ya preparando una mesa a donde van a dar el banquete más tardecita. Y miren nada más qué vista tan espectacular tenemos por acá al fondo. Reuniendo para celebrar a San Isidro Labrador. Señora linda, ¿usted es de aquí? Sí. ¿Sí? Mire, qué bien. ¿Cómo se llama? Señorina Olvera. Señorina Olvera. ¿Cuántos años tiene ya viviendo por acá, oiga? Ya casi va en 40 y tantos años. 40 y tantos años. ¿De dónde se vino? ¿De dónde era usted? De la Victoria. ¿De la Victoria? Sí. ¿De qué lado de la sierra? Sí. Ándele, qué bien. ¿Y se casó aquí? Sí. Ah, ¿cómo se llama su esposo? Rodolfo. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno que se haya venido. Pues bueno, no cambió mucho el paisaje, ¿verdad? Porque para allá, para la Victoria, también está bien bonito, igual la sierra, bien verde para allá. Y bueno, por aquí cuéntenos qué tienen preparando por acá en esta. Aquí tenemos tamales. Aquí está preparando los tamales. ¿Lo podemos levantar, bendito? Sí, claro. A ver, vamos a ver. Ya están hirviendo estos, ya están a punto de salir. Y para la gente que nos está mirando, si supieran lo rico que huele. Y ahorita que es mediodía y después de la caminada, imagínense. Bueno, esos tamalitos ahí cocinándose. Con leña de encino, mi gente. Amiga, alguien que esté fuera que le quiera mandar un saludo. Sí, a mi hijo Conrado. Ajá. Hasta Chicago se va el saludo. Sí. Ándele. Y también para Rogelio, Verónica y Rogelio Jr. Ellos están
allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, no recuerdo exactamente la parte. No. Está por allá. ¿Ya tiene rato que no viene? Sí. No, pues entonces a través de este video se van a acordar de su ranchito lindo, está bien bonito para acá, oiga, ¿verdad? Y más ahorita que ya llovió. Bueno, aquí vamos a andar con ustedes en toda la fiesta. Y bueno, por acá también tenemos esta guapa señora que también está apoyando acá en la cocina. Amiga, ¿cómo se llama? Francisca Osti. Ah, doña Francisca Osti. ¿Alguien a quien le quiera mandar un saludo, doña Francisca? A ver, ¿cómo se llama? Para mis sobrinas, María Dolores Ortega Agosto, Celia Ortega Agosto, para mi diabla, mis sobrinos, David, hasta para Martín Ortega, Jaime, Jaime Banda. Oiga, es grandísima la familia. ¿Qué cree que por acá nos mandó? Nos está patrocinando su hijo Ernesto Ortega. Fue el que nos mandó a hacer este video. Nos dijo, desde el año pasado les comentaba que dentro de la iglesia que se nos cegó venir por lo de la pandemia. Pero este año ya estamos aquí con ustedes. Sí. Sí. ¿Y le avisaron a la mañana? En la mañana nos confirmaron. Dice, hombre, dale, de todos modos. A ver cómo les va. Ahí con el agua, ya ve que todos estos días ha estado lloviendo. Sí, qué bueno. Sí, por ahí nos comentaba también su esposo, don José Ortega, que ya se estaban secando los charquitos de agua. Ya no había agua. Sí, no, pues qué bueno que ya llovió. Bueno, no, pues aquí los vamos a estar acompañando en toda la fiesta. Y si a alguien se le pasó de mandarle saludos, más de ratito los mandamos. Gracias. Ándele. Y bueno, por acá está otro también, otro grande amigo de aquí del Venadito. Amigazo, ¿cuál es su nombre? Rodolfo Ortega. Don Rodolfo Ortega. Amigo, ¿cómo ve la fiesta este año? ¿Verdad que sí? Oiga, miren, ya llegaron los danzantes también desde por allá, desde el Olivo, haciendo el esfuerzo de venirse hasta acá, hasta sus tierras. La verdad, sí están retiraditos. ¿Verdad? Pues ya vi que de ahí de Barbarita aquí a Papagayos, ¿cuánto será? Unos 50 minutos. ¿Verdad? Más o menos en carro. Y ya de ahí para acá, pues el que trae un 4x4 sube un poquito más y si no, allá en las primeras casitas. Bueno, amigo, mándele saludos a sus hijos. Claro que sí, ¿alguien más? Nada más. Nada más ellos. Bueno, aquí vamos a andar con ustedes en la fiesta, acompañándolos esta tarde. Y bueno, miren nada más, más familia que se vino a disfrutar esta tarde por allá de los Papagayos. Miren nada más. ¿Se vinieron caminando? Ahí me lo pegaba. Ah, esa era la camioneta que estaba ahí en las primeras casitas. Sí, ah, muy bien. No, pues es que sí está complicado para subir hasta acá arriba. Está muy, muy resbaloso el camino. A ver cómo nos va ahí en el regreso. Ahí vamos a ir juntos. ¿Alguien a quien le quieres mandar saludos? Saludazo para los elegidos. A ver, ¿cómo se llama tu papi, amiga? Carlos. ¿Carlos qué? ¡Ándale! Bueno, ahí está el saludo para Carlos Ortega Linares de parte de su esposa y sus hijos que por acá están disfrutando de la fiesta en El Venadito. ¿Qué tal? Y bueno, más y más familia que se vinieron a la fiesta. Bienvenidos todos. ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo? Qué bueno que se vinieron. Y gracias por estarnos. A ver, ¿cómo se llama su esposo? Ándele. ¿Él en qué parte está? Está en Luciana. En Luciana, hasta Luciana se va el saludo. ¿Ya tiene rato por allá? Sí. ¿Cómo cuánto hará? Como 2 meses. Ah, no, pues ya. ¿Pero va y viene? Sí. ¿Él está de contrato? Ah, bueno, entonces por aquí esperamos verlo pronto. Sí. Gracias por los saludos. Sí.
Y bueno, por allá están descansando los amigos del Olivo, que les tocó cargar también con esos caballitos para llegar hasta acá, hasta este bonito lugar recóndito de nuestro municipio, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Y luego, amigos nuestros, pues bueno, acaba llegando nuestro amigo don José Ortega. Por allá también viene llegando Laurita. Nos encargó Quique que le mandáramos un saludo. Dijo, Quique, mándame un saludo a Quique, el de las placas de aquí de Ciudad del Maíz. Y bueno, desde aquí le vamos a mandar el saludo de lo que se perdió. Miren nada más, por allá Laurita se vino en este paseo. En una mula. ¿Qué tal, De lo que se perdieron, A ver, Quique, este vehículo anda circulando sin placas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Quique? No, no te creas. Le tocó cargar, pues bueno, con las maletas. Por eso se sacrificó en ese paseo. Por eso. ¿Qué tal? ¿Cómo viste, Laurita, el camino? Bien lodoso, pero está muy bonito. ¿Verdad? Sí. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena venir. Nos tocó caminar, pero sí está muy bien. Qué bueno, sí. Hay que disfrutar de estos paseos porque no todos los días hay de esto. No, claro que no. No conocía y está muy bonito. Por sí, está bien hermoso que está por acá. Bonito, bonito. Y bueno, Quique, pues bueno, este vehículo anda circulando sin placas y desde aquí se va el saludo hasta el orégano. Y bueno, miren por acá también los muchachos de a caballo que van llegando a la fiesta. ¿De dónde vienen, chavalones? De Papagayo. De Papagayo se vinieron. Mira, también los caballos bien sudados. ¿No? También venían ahí. Los bañamos. Bañados. ¿Vienen bañados? Sí, bañado ahorita. Ándele. No, pues que a todo dar. Que se vinieron a la fiesta. Y bueno. Por allá también el padre Ciro ya organizándose porque en ratito más vamos a presenciar la celebración de la misa. ¿Vamos afuera o adentro o qué? Sí, ya está todo ahí, ya suben las velas. Ah, bueno. Sí, porque no. Déjase, vamos a misa. Vamos cerrando para ti. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón a Dios. Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicación tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este misterio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan Bautista hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos: a José Barsaba, por sobrenombre el Justo, y a Matías,
y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Partiendo un poco de la palabra de Dios, hablar hoy del sacrificio, ¿verdad? Es algo pues meramente importante dentro de nuestra fe. ¿Qué concepto tenemos todos de sacrificio? ¿Verdad? Tal vez tenemos un concepto, ¿verdad? De, no sé, si yo les preguntara a ustedes, para ustedes, ¿qué es el sacrificio? Un sacrificio a Dios. Si yo les preguntara a ustedes, compartiendo aquí la palabra, recordemos que la palabra nos ilumina a todos. ¿Qué sería para ustedes un sacrificio agradable a Dios? Lo que hacemos por el día de hoy, ir a madrugar, a matar y hacer, es un sacrificio, no estamos ya a gusto en la cama. Levantarse de la cama. ¿Quién más da? A ver, ¿quién da más? ¿Qué es un sacrificio para ustedes? ¿Subir hasta acá? Sí. Bueno, mejor que acá, ¿no? Sí. ¿Qué más? Es cansado subir. Yo pienso que el sacrificio y sobre todo los sacrificios que son agradables a Dios es todo aquello que hacemos pues, con corazón, ¿verdad? Que hacemos desde nuestro espíritu, todo aquello que nos nace. Pero todo sacrificio debe de ir acompañado con la oración, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a ofrecerle algo a Dios, es decir, algo que más nos cueste. Por ejemplo, dejar, no sé, algún vicio que tengamos. Dejar algo, no sé, algo que nos cueste. Esos son los sacrificios que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque nos están costando a nosotros. Pero fíjense, también con el sacrificio, como les digo, va acompañado con la oración. Pedirle al Señor que a través de aquello que yo le ofrezco, también me ayude, ¿verdad?, en mi espíritu, fortalecerme, que eso es lo que necesitamos todos hoy en día. Dice hoy también el Evangelio, ¿verdad?, Jesús, en esas palabras que les da a sus apóstoles, me voy con el Padre, de Él vine, hacia Él me voy. Nosotros también debemos de recordar que somos hijos de Dios, ¿verdad?, por el bautismo, somos hijos de Dios. Entonces todo lo que hagamos siempre debe de ser agradando a Dios. Antier, sí, el día 13, recordábamos a la Virgen de Fátima, ¿verdad? En su día, recordábamos aquel mensaje que ella daba a aquellos pastorcitos. Y entre esos mensajes decía, no perder la oración, no dejar de hacer oración. Pedir por todos, ¿verdad? Pedir por aquellos que de repente olvidamos. Pedir por aquellos para que tengan esa conversión y regresen a Dios. La Virgen también pide dejar ya de insultar a Dios. A veces podemos pensar, pero pues ¿cómo insultamos a Dios? A veces lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos sin querer o sin pensarlo a veces. Entonces también la Virgen nos pide eso. Estamos en este mes y recordamos también a nuestra madre. Recordamos también el 10 de mayo que acaba de pasar. Felicidades a todas las mamás de aquí y de todos los lados, ¿verdad? Y principalmente a nuestra madre María. Y fíjense que hoy, hablando de aquel sacrificio, hablando de aquella oración que viene acompañada de frutos, hoy recordamos a un santo que también tiene esas cualidades en su vida. Esas cualidades del sacrificio y la oración. Hace poquito, ¿verdad?, que ahora que estábamos trabajando en lo de la cartita, estábamos viendo las festividades de este mes. Y precisamente, bueno, ahora que celebramos a San Isidro, por ahí leyendo un poco sobre su vida,
decían que San Isidro pues tenía su trabajo, pero él antes de irse a su trabajo, primero iba a misa. Todos los días iba a misa antes de irse a su trabajo, para agradecerle a Dios por el día y por el trabajo que iba a tener en el día. Y decían en el trabajo donde él estaba, era pues en una como una huerta, algo así. Él trabajaba ahí y sus demás compañeros le decían al patrón, al jefe, que siempre llegaba tarde, que por qué no le decía algo, ¿verdad? Y el patrón una vez decide, dice, voy a ir a ver por qué llega tarde, me voy a ir a investigarlo, me voy a esconder y un día lo voy a seguir a ver qué hace, por qué llega tarde. Y dice el patrón que lo siguió, lo vio que entró a misa y después salió de misa y llegó al lugar de trabajo. Pero dice que estaba parado él, San Isidro estaba parado haciendo su oración, y dice el patrón, ¿verdad?, que él solamente vio a lo lejos unos ángeles que estaban trabajando la tierra. Y por eso les digo, es el sacrificio agradable a Dios. Nada nos cuesta con agradecerle a Dios todos los días. Pero pareciera que sí nos cuesta, ¿verdad? Porque a veces amanece y nos levantamos, pero sí, hasta a veces bien despeinados. Y que ahora, bueno, ahora que había clases, que ya se nos hizo tarde para llevar a los niños a la escuela, y ahí los llevamos hasta estos greñudos, porque ya se nos hizo tarde, y vamos, corre, corre. Llegamos a la casa y nos esperan los quehaceres, y no, hombre, y así se va todo el día. Y en todo el día, en ningún momento le dejamos una parte para agradecerle a Dios. Llega la noche, bien cansados ya todos, pues a dormir. ¿Y dónde quedó Dios todo el día? Pues quién sabe. ¿Dónde lo dejamos? ¿Quién sabe? Por eso, fíjense, todo sacrificio debe de ir acompañado de una oración a Dios. Y más, ¿verdad?, también recordamos el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este santo, aparte de que nos enseña el modelo del trabajo también, nos enseña a también agradecerle a Dios por lo que tenemos. Valorar aquello que a lo mejor es un trabajo pequeñito, pero al final de cuentas es un trabajo. Valorarlo, cuidarlo, trabajar con amor, eso es lo más importante. Trabajar con amor. Y trabajar como si trabajáramos para Dios. Eso es también lo más importante. Un sacrificio que podemos hacer nosotros, porque nos cuesta, es agradecerle a Dios. Pero agradecerle con el corazón. Y hoy este santo que hoy veneramos aquí en esta comunidad, pues nos debe de enseñar ese ejemplo. Recordemos que todos los santos pues nos dan el ejemplo de seguir a Jesús, de seguir a Dios. Por eso nosotros los veneramos y los recordamos, porque son un ejemplo para nosotros. Todos ellos nos llevan a Dios. No es que ellos sean Dios, ¿verdad? Porque luego ahí medio nos andan diciendo que adoramos, no adoramos. Veneramos a las imágenes porque nos recuerdan el seguimiento a Jesús. El único maestro que nos puede ayudar y guiar para ser personas de bien, pues es nuestro Señor Jesús. Que San Isidro nos siga llevando a Jesús. Que San Isidro nos siga ayudando a ser buenos trabajadores. Que San Isidro nos siga ayudando a agradecer a Dios por los frutos que día a día recogemos de nuestra tierra. También hay que enseñarnos a valorar y cuidar todo este medio ambiente tan bonito que Dios nos regala, ¿verdad? Todo esto que volteamos a ver es como si, no sé, hasta uno respira muy bonito acá, ¿verdad? Eso es vida. Y en eso está también la presencia de Dios. Pues entonces pidámosle al Señor que nos siga ayudando, que nos dé la luz, que nos dé fuerza y que sobre todo nos enseñe el camino para agradecer siempre por todo lo que Él nos da día con día. Y pues muchísimas felicidades por su patrono que tienen aquí en la comunidad. Pídale a San Isidro que nos dé un poquito de eso que Él tiene, ¿verdad? De ser buenos trabajadores
y de ser buenas personas de oración. Vamos a pedir al Señor que así sea. Que sigan sentaditos y cantamos. Empecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, y vino de amor en el cuerpo. De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que Jesucristo sea nuestra fortaleza, sea nuestra alegría, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Amigos nuestros, esta es la primera presentación de la danza del olivo. San Miguel de Arcángel. Thank you.
Bueno, ahí está la primera presentación de estos muchachones que se vinieron desde el Olivo hasta el Venadito. Bueno, y desde aquí le vamos a mandar el agradecimiento enorme al señor Refugio Carrión, patrocinador de la danza de San Miguel Arcángel, que se vinieron los chavalones desde el Olivo. Muchas gracias a don Refugio Carrión. Bueno, a ver si de ratito nos dan ray esos muchachos de a caballo. Déjenme decirles que en este lugar no ha llegado la luz, mi gente, no hay luz eléctrica. Así es que le van a dar a esos muchachones hasta que la batería de esa bocina se descargue. Esto se refieren cuando dicen parejitos como en la danza. Bien nomás. Qué bien coordinados están esos chavalones del Olivo. ¡Ánimo! Bueno, por acá ya el equipo parroquial de la parroquia La Purísima Concepción de Jesús, por acá, ya a punto de probar esos sagrados alimentos. Muy buen provecho y gracias por estar presentes aquí en el Venadito. Un esfuerzo enorme venir desde Ciudad del Maíz hasta acá, hasta este rinconcito de nuestro municipio. Thank you.
y déjenme decirles que está haciendo un clima muy, pero muy agradable. Está la resolana, pero está fresco, mi gente, y miren nada más qué chulada de paisaje. Buen provecho, padre. Gracias, saludos. Al contrario, gracias a ustedes por haber venido y que se trajo, pues bueno, a todo el equipo parroquial de allá de Ciudad del Maíz. Pues sí, me traje toda la banda. qué bueno y bienvenidos. Sí, gracias. Y pues ya por ahí nos comentaban que disfrutando también del paisaje. Está padrísimo el paisaje para acá, todo en familia y todo ecológico, todo bien bonito. Claro que sí, padre. Los invitamos para que se vengan el próximo año. Buen provecho. Gracias. Bueno, por acá los muchachones del Olivo. Y bueno, vamos a ver qué más ha llegado, porque ahorita veíamos que venían llegando más comida en esta tarde de fiesta. Vamos a ver por acá. Llegó la hielera llena con tortillas. Se la va a acomodar. Les voy a decir a las mujeres, ¿cómo se va a acabar? Y bueno, miren, aquí todas las familias han cooperado, han traído sus ollitas con alimento. Por acá está el arroz, una cazuela con fideo. Más mole, mi gente. Ya se va a comer, porque no quieres pancho. Y miren por acá, en esta hielera, más molecito. Vamos a ver. Y miren por acá, viene fideo y por acá arroz. Bueno, todas las familias de aquí del Venadito, aportando con su granito de arena. Y bueno, quien venga para acá, el Venadito, el próximo año, no se preocupen, no hay que traer lonche. Aquí hay mucha comida, gracias a Dios y a San Isidro Labrador. Esta gente están preparados para atender a todos los invitados y ofrecerles un taquito de comida. Aquí estoy bien sentada. ¿De dónde nos acompaña? ¿Usted es de aquí? Aquí vivía. Soy Marina. Ándele, ¿ahorita dónde vive? En Papagayo, ya se fue más cerquita ya del pueblo. Ándele, ¿cuántos años vivió aquí? 23 años. No, pues qué a todo dar. Señora Marina, ¿tiene familia por allá en el extranjero que les quiera mandar un saludo? Sí, sí tengo todos mis hijos. A ver, ¿cómo se llaman? Mándele saludos porque la van a ver. Alfredo, Israel, Lionel, Efraín y Samuel. Ándele. ¿Todos ellos de apellidos? Sanella Jiménez. Sanella Jiménez. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces usted aquí vivía y se fue para Papagayos. ¿Su esposo? Él aquí está. ¿Él aquí anda? Sí, él aquí anda. Ándele. ¿Se vino también a la fiesta? No. ¿Se quedó ahí en Papagayos? Anda en la sierra, le tocó irse la chamba. Sí. Bueno, ¿usted se vino caminando? Sí, aquí la subida. Bueno. Y acá nosotros, ¿no? Nosotros bueno, también. Entonces ahí nos encontramos en el regreso. Bueno, a disfrutar de la fiesta por lo pronto. Sí, gracias. Gracias por haber venido. Sí, gracias. Y bueno, por acá, todas las familias atendiendo a los invitados aquí en el Venadito. Y bueno, miren también acá, los pequeñines que andan por allá jugando desde temprano. Vente.
Amiga, ¿cómo está en la fiesta? ¿Cómo se la está pasando? Bien. Muy a gusto. Sí. ¿Usted es de aquí, de Venadito? No, de Papagayos. De Papagayos también se vino desde allá. Acompañar un ratito en la fiesta. Sí, soy de aquí, Les Arlán, pero me casé en Papagayos. Ándele. ¿De qué familia es usted? Paz Medrano. Paz Medrano. Bueno, un saludo a toda la familia Paz Medrano. Sí, un saludo a mis hermanos que están en Durac, Norte Carolina. Ah, ¿cómo se llaman sus hermanos? Raúl Paz Medrano. Ajá. Pablo Paz Medrano. Erubey Paz Medrano. Y Anaí Paz Medrano. Anaí Paz Medrano. Bueno, el saludo hasta allá, hasta Norte Carolina. Y mis cuñadas, Cristela y Fabiola. Ándele. También se encuentran por allá. Claro que ay, sí. Y a mi hijo Juan, que está aquí en Texas, también le mando un saludo. ¿Cómo se apellida Juan? Juan Hernández Paz. Hernández Juan Paz. Juan Carlos Hernández Paz. Juan Carlos Hernández Paz. Sí. Bueno, está por allá en Texas, por allá anda trabajando. Sí. ¿Ya tiene rato por allá? Va para 2 años. Ay, juela. Bueno, no, pues ya se quedó allá de mojado. Sí. Entonces por acá lo esperamos verlo pronto. Sí. Y por mientras le mandamos un saludo fuerte. Sí, desde el Venadito. Y a mis hermanos que ya tienen mucho por allá. Claro que sí. Bueno, pues se les recuerda, imagínense, chavarones, cuando andaban por acá, también seguramente se vinieron a pasear aquí al Venadito, pues claro, están cerca de aquí de aquí Les Cerdán, de Papagayos. Saludos a toda la gente de por aquellos rumbos, claro que sí. Y bueno, más familia que está por acá acompañando a San Isidro Labrador. Amiga, ¿desde dónde viene? Nuevo Centro. ¿De Nuevo Centro? Papagayos. Ah, qué bueno que se vino. ¿Se vino sí. Tempranito? No. ¿No? Llegamos como ahorita, como media hora. Van llegando. A la hora de la misa. A la hora de la misa. No, pues qué bueno que alcanzó a llegar a misa y que se vino a acompañar un ratito a la fiesta. ¿Alguien a quien le quiera mandar un saludo? A los que se quedaron ahí en Papagayos. Ah, pues sí. ¿Cómo se apellida su familia? Montelongo. Ándele, saludos a todos los Montelongo de Papagayos. Bueno. A Demetrio. ¿Su esposo se quedó allá? Sí. Ah, bueno, pues mándele saludos a su esposo. Sí, también. Claro, bueno, ¿lo dejó trabajando? Sí. Sí, pues ahorita ya empieza el trabajo duro aquí en el campo, ya que se vino el agua, todos van a aprovechar para sembrar. Y bueno, ¿su nombre? Esmeralda. Esmeralda Montelongo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, por acá también otra señora que se vino también de Papagayos. También vengo de Papagayos. Ándele, qué bueno que se vino a acompañar aquí. Yo era de aquí del Venadito. ¿Y corrió para allá? Un saludo a mi familia que se encuentra allá en la Unión Americana, que se encuentren bien y que todos estén bien y que San Isidro me les mande muchas bendiciones. Claro que sí. ¿De qué familia es usted, oiga? Yo soy Zúñiga. ¿De los Zúñiga? Mi familia Sanela. Sanela sí. Zúñiga. Ah, gracias, que estén bien todos. ¿Usted se fue para allá? ¿Aquí vivía? Bueno, pues de allá era, me vine y de aquí me regresé de vuelta. ¡Oh, qué caray! Bueno, pues de todos modos aquí anda recorriendo. Sí, aquí andamos. Ya está acostumbrada a andar para arriba y para abajo. Ya estamos. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿su nombre? Rita Zúñiga Martínez. Rita Zúñiga Martínez. Muchas gracias por mandarle saludos a toda su familia. Sí. Y bueno, miren nada más los originales de aquí de Venadito, que de donde quiera nos los encontramos. Ya nos saludamos. En Ciudad del Maíz, ándele. Miren nada más, qué chulada de paisaje tienen aquí. Estos cerritos. Bien, y por allá al fondo está Nuevo Centro de Población Ganadera Papagayos. No está muy retirado, mi gente. Les digo, es como una media hora de camino para llegar aquí a pie. Pues obviamente en un 4x4 llegan más rápido. Para quien guste venir a darse una vuelta en el transcurso del año o el siguiente año, por acá nos vemos. Y bueno, por acá están descansando los muchachos de la danza de caballito. Miren nada más qué detalles tienen. Para arreglar estas cabezas de estos caballos de la danza.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí anda. Bueno, yo ya no he ido. Y ahora que yo vi, ya no he ido a la cosa, no sé qué forma tengo. Bueno, por acá sigue la gente disfrutando de sus alimentos. Amiga Graciela. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal está el molecito? Bien sabroso. ¿Verdad que sí? Después de la caminada, pues con más ganas. Hace falta. Sí. Hacen falta una fiestecita de estas, ¿verdad? Por acá, claro, por este lado. Sí. ¿Alguien a quien le quieras mandar un saludo? Pues un saludo a toda mi familia. Y en especial agradecerle a todas las personas que pues estamos aquí conviviendo en este rato, en este día tan especial para la comunidad, para los que tenemos fe con el santito que es San Isidro. Y pues saludos y bendiciones para todos en general. Claro que sí. ¿Y de tu familia alguien que no haya podido venir, que esté por allá en casita, en el extranjero? Pues a todos mis hermanos, a todos mis hermanos que se encuentran por allá, radicando por allá, que me van a ver. Y deseándoles que siempre Dios los acompañe todos los días que salen a trabajar. Y bendiciones para su familia y para ellos. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. A disfrutar de la fiesta. Thank you.
Amigos, pues bueno, muchas gracias al padre Ciro y a todo el equipo parroquial por haber venido. Ya se están retirando, ya ahorita está un poquito oreado el camino, ya salió el solecito y pues bueno, ya les va a tocar un mejor camino para agarrar la subida ahorita de regreso a parroquia. Gracias por haber venido, hasta luego, nos vemos el próximo año. Bueno, muchas gracias a todo el equipo parroquial que se vino a acompañar a San Isidro Labrador en su fiesta en este 2021. Y bueno, mientras tanto, la fiesta continúa aquí en el rancho. Aquí todo alrededor, pues está gente conviviendo, disfrutando de esta tarde. Mírenlo por acá, anda un refugio Carrión que se trajo a los danzantes desde el Olivo. Y bueno, los danzantes siguen allá con toda la actitud, echándole todas las ganas. Ay, no más. Y desde aquí le vamos a mandar un saludo muy especial a toda la gente de la pendencia que también tienen por allá San Isidro Labrador y que el día de hoy también están de fiesta por allá. Saludos a toda la gente de Ejido La Pendencia. Saludos para mi buen amigo Alfredo Lara. Familia Pineda, saludos. Anda el hermano de Estrellita Cedillo de allá de los Diamantes, es el que viene allá hasta atrás. Saludos a toda la gente de Buenavista, allá la familia Cedillo. Thank you.
Bueno, ahí están los cuartos de milla. La danza de caballito.